Permiso de la presidencia. Adelante. La Armada de México es una institución que nació con la independencia de nuestro país, que le ha dado gloria, respeto e institucionalidad a nuestra vida pública. En el mar, en el aire, en la tierra, ha demostrado ser un pilar y una de las instituciones más solventes en la vida pública de nuestro país por su rol estratégico en la defensa exterior y por coadyuvar en la seguridad interior. Saludo y expreso la bienvenida y reconocimiento de parte de la bancada de Movimiento Ciudadano al secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Señores almirantes, mandos navales y funcionarios de la Secretaría de Marina, bienvenidos. Banda de guerra, orquesta sinfónica, coro y escolta, igualmente. En su origen, la heroica institución reúne nuestra herencia histórica. Al encuentro de distintas civilizaciones, la destreza de los pueblos originarios que en lagos y costas podían aprovechar los recursos del entorno y realizar tareas de defensa. La civilización europea desde los fenicios y posteriormente en su intercambio con navegantes asiáticos había desarrollado naves marítimas de comercio y de guerra. La exploración marítima llevó al encuentro de los dos mundos. Al encontrarse el conjunto de civilizaciones se fue dando forma al México previo de la independencia. Pero a la par se dieron las condiciones para que los líderes independentistas tuvieran la visión de atender necesidades urgentes. Ante el reto de nuestra patria de ser reconocida en el mundo como una nación libre y soberana, ahí nació la Armada de México el 4 de octubre de 1821. Desde siempre, la Armada de México ha tenido un rol fundamental en la defensa de las amenazas externas, en el reconocimiento de nuestra patria posterior a la independencia, pero sobre todo en los ataques e invasiones del siglo XIX y principios del XX, en la propia estabilidad del siglo pasado. Ahora enfrentamos a fenómenos propios de nuestro tiempo que van desde el cambio climático hasta la delincuencia organizada. En Movimiento Ciudadano pugnamos porque la Armada de México siga teniendo un papel fundamental en materia de seguridad nacional, pero que es una condición necesaria para el desarrollo del país, que lo haga, pero queremos que lo haga desde la Constitución. La Armada de México ha quedado demostrado, es la institución más efectiva en el combate a la delincuencia organizada. Es un soporte de la confianza de los, para los que los mexicanos podamos poner al día nuestra legislación orgánica, lo cual se ha realizado y fue oportuno. Pero es importante profundizar en las recientes reformas, particularmente para establecer el rol de coadyuvancia con el primer respondiente de la Policía Naval, ya sea con la Guardia Nacional y en general con las instituciones civiles de seguridad pública. En nuestra convicción debe fortalecerse a las Fuerzas de Defensa Nacional, al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, pero también y a la par a las policías municipales y estatales para desterrar la sombra de la militarización. La destacada aportación de la Bicentenaria Armada de México en materia de seguridad pública ha sido innegablemente ejemplar. Y aprovecho esta tribuna para condenar los embates a sus integrantes en eventos donde nítidamente han respondido a la delincuencia bajo el uso legítimo de la fuerza y dentro de sus atribuciones. Reconocemos su papel en materia de inteligencia que ha permitido a nuestro país contener el avance
en la influencia social, política y económica del crimen organizado. Hoy en día, y con una nueva legislación recientemente aprobada en esta Cámara, hacemos un llamado para que el papel de la Armada de México sea central en la protección del medio ambiente. Sin duda, su aportación en materia de cambio climático, los fenómenos meteorológicos y el acceso a tecnologías nos puede permitir ser un país sostenible con la aportación de esta bicentenaria institución. Igualmente, es momento oportuno para expresar nuestro reconocimiento por la solidaridad manifestada a través del Plan Marina, que en los casos de desgracia causados por fenómenos naturales, huracanes, temblores e inundaciones, la Armada de México ha estado ahí al lado de los mexicanos en padecimiento. Reconocemos y destacamos que la Armada de México cuenta con las mejores instituciones de educación superior, la heroica Escuela Naval Militar, la Universidad Naval, tanto en la formación de los marinos navales como en la formación de médicos, enfermeras, enfermeros, de ingenieros en las distintas ramas que deben ser referencia para el sistema de educación superior de nuestro país. Pero para que todo esto siga sucediendo, para que la Armada de México pueda continuar con su aportación histórica a la vida nacional, es importante fortalecerla legal, institucional y presupuestalmente en sus capacidades ya mencionadas, pero también en las de vigilancia costera y ribereña, en la capacidad para enfrentar retos emergentes como la pesca ilegal, la preservación del patrimonio ambiental en aguas nacionales y los ataques contra la infraestructura petrolera, igualmente en la cooperación cívico-militar mediante los intercambios y la colaboración entre instituciones educativas, navales y policiales. La nueva legislación ha hecho que la Armada de México tenga nuevos compromisos como autoridad al fungir a cargo de la Autoridad Marítima Nacional. La adopción de nuevas tareas administrativas como el control del tráfico marino y entre ellas atender la marina mercante. Pero observamos que para ello le fueron otorgados solamente 280 millones de pesos adicionales. Por supuesto que es una institución muy digna para que quede para la posteridad la conmemoración de este 200 aniversario. Pero en la bancada naranja creemos que cariño que no va acompañado de presupuesto es demagogia. Cierro expresando nuestro reconocimiento y gratitud a la honorable tarea de mujeres y hombres de la Bicentenaria Armada de México. Dedico mi intervención a todos aquellos marinos caídos en servicio en el combate a la delincuencia organizada en México. Vengan más centurias de honor y de gloria. Cuenten siempre con nosotros. Es cuanto. Gracias, diputado.